Hello, good evening, my friends. Welcome to the last class. This is definitely the best day, right? Because we're going to finish this first module. Vamos a estar terminando ya, pues, este primer módulo, pues, que hemos realizado con tanta dedicación, tanto esmero. So, tomorrow you're going to be free. Ya mañana van a estar libres como el viento, van a estar solteros y solteras. So that's really positive for everybody, okay? So, we're going to have a review of the last classes. Vamos a hacer una pequeña revisión de las últimas clases. Y a partir de las 8:30, from 8:30 and on, we're going to have the survey. Vamos a tener la encuesta, okay? Vamos a explicarla paso a paso y pues, mientras los demás se conectan, sé que es un tanto, pues, complicado por el tema del desplazamiento. Del trabajo. Bien, teacher. Hello, Francisco. ¿Todo bien? ¿Everything okay? Todo bien. Solamente ahorita voy a estar sin video. Tengo otra cosita aquí pendiente, pero voy a estar escuchando. Ok, no problem. Para el momento comenzamos de manera así, pues, una revisión corta, ¿verdad? Y el hecho es que a partir de las 8:30 no necesariamente voy a necesitar que activen su cámara, sino más bien que estén pendientes con respecto a lo del script, ¿verdad? Acerca de, perdón, lo del survey, lo que es la encuesta final, que es uno de los requisitos más importantes para aprobar el curso, ¿ok? No problem. Ok, so to start, this is the name of this last class, el nombre de la última clase. Es un tema que nosotros ya hemos visto con un poco, pues, también de detalle, que es there is, there are in adjectives to describe workplaces. Ya habíamos revisado, me parece que el jueves o viernes, vimos lo que es el there is, there are, para decir allí hay, allí están, ¿verdad? Allí está, para ubicar objetos. Y especialmente los lugares de trabajo. Pueden ver acá, este es el mejor número de todo del universo. 20, that's it. Así que es lo último. Y pues, antes que nada, vamos a comenzar con... Como siempre les he dicho, ¿verdad? Ways to ask for opinion. Esto es súper importante. If you want to have a screenshot, go ahead. Si quieren tener una captura de pantalla, pueden hacerlo. Pues, si no, también pueden copiarlo. Esto es súper, pero súper importante. Son las maneras para preguntar o pedir opiniones. So, as you can see, here I have four questions. Tenemos cuatro preguntas. Y la primera es, what do you think about it? ¿Qué piensas sobre eso? Entonces, cuando dicen about it, pueden decir about it, no problem. But remember that the T sounds like an R. La T suena como R, no R, R, cuando tenemos dos vocales. So, what do you think about it? Number two, what's your opinion about it o about, pueden decir también cualquier tema. Three, how do you feel about it? Or how do you feel about? And number four, what are your thoughts on that? What are your thoughts? Thoughts. Aquí está la pronunciación, ¿ve? Thoughts. What are your thoughts on that? If you can see, the words that are underlined can be replaced by any topic. Las palabras que están subrayadas pueden ser reemplazadas por cualquier tema. ¿Cuáles temas? Por ejemplo, divorce, marriage, pollution, crime, zoo, traffic jam, gas increase, salary. Aquí lo vamos a agregar. Le vamos a agregar esto. Entonces, estos son temas de ejemplo,
Okay. Ustedes pueden, obviamente, obviously, you can talk about anything. You can say, for example, what's your opinion about Bitcoin? What do you think about Bitcoin? Pueden mencionar cualquier tema, ¿verdad? Aquí son unos ejemplos, ¿verdad? Divorce, marriage, gay marriage, que es ya el matrimonio gay, pollution, crime, zoo, traffic jam, que traffic jam significa embotellamientos, tráfico pesado, gas increase, el incremento de la gasolina, and salary, the salario, okay? So we're going to select one of these and add any of these topics. Vamos a seleccionar cualquiera de estos y vamos a seleccionar un tema, okay? El tema que ustedes quieran puede ser cualquiera de estos o en este momento pueden buscar topics to talk about in English o topics in English, temas en inglés y ahí les van a salir bastantes, okay? Les van a salir cualquier cosa. So we're going to start, but before that, we're going to check the attendance list. Vamos a revisar la lista de asistencia. Primero me dicen hi, hello, good evening, present, cualquiera. Y luego me dicen cualquiera de estas preguntas. Ok, cualquiera de estas. Y me seleccionan cualquiera de estos temas. Si quieren mencionar otro tema diferente, of course, you are free to do it. Son libres de hacerlo. What do you think about? What's your opinion about? How do you feel about? What are your thoughts on, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta que es about, y aquí es on. En lugar del subrayado, cualquiera de esos temas. Okay. So, let's listen to, vamos a escuchar a Elizabeth. Are you there, Elizabeth? Hello, teacher, present. Hello, qué feliz, qué alegre, te escuchas. Sí, esa es la última clase. Okay, nice. It's okay. Sí, genial. Mañana van a poder hacer lo que quieran en la noche. Okay, perfect. Sí. Okay. Sí, yo sé. Lo merecen. Okay. So okay. Tell me one of these questions. How do you feel about it? Bitcoins. Okay. Solo que sería, how do you feel about Bitcoins in it, ¿verdad? Okay. So that's good. Very nice. Let's listen now to, here we have Flor. What about you, Flor? Hi, teacher. Hi, apareces aquí como Note B, Flor. Es otro teléfono, me parece. Sí, no, es que, bueno, me conecté a otro dispositivo por eso. No hay problema, ya te cambió el nombre acá. ¿Ok? Ok. Flor, okay. Now you tell me one of this y uno de esos. Recuerden que el it no lo van a decir, ¿ok? Vamos. Ok. What do you think about it? Salary. Ok, nice. Solo que vamos a quitar esto. Ok, What do you think about salary? Salary. Yes, that's nice. ¿Qué piensas sobre el salario? Imagine you're talking with a colleague. Estás hablando con un compañero de trabajo. What's your opinion about salary? ¿Qué piensas del salario que tenemos? Estas son como intros, ¿verdad? Para preguntar sobre opiniones sobre cualquier tema. Nice. What about Francisco? Well, te vamos a dar tiempo porque parece que tenías otras situaciones por aquí. No. Okay. Estoy escuchando. Okay, go ahead, my friend. Pick one of these. What's your opinion about salary? What's your opinion about salary? Thanks. Now let's listen to Aneris and then Helen. Good evening. Oh, good evening. What do you think about divorce? Oh, nice. Very interesting. What do you think about divorce? Mm-hmm. Good. Helen, and then we go with Jimmy. Present. Hello. What's your opinion about traffic jam? Okay. What's your opinion about traffic jam? Casi siempre, most of the time, the opinions are going to be negative. Van a ser negativas esas opiniones. Because everybody has to face traffic. Ya todos nos toca pelear con el tráfico. Right. Well, Ogla, are you there? No sé si Ogla está por allí. Si no, pues, hola, no sé. Hi. Okay, Ogla, ¿sí captaste esta actividad? Yep. Sí. Okay, what cool. Do you think about study English? Okay, studying English. Okay, perfect.
Now Jimmy and then Ivania, no sé si está por ahí. Okay, Jimmy. Okay. What's your opinion about play soccer Salvadorian? Okay, thank you. And what about Ivania and then Carly? Hi, teacher. Oh. What do you think about Salari? Mm-hmm. Nice. Carly and then Catherine. How do you feel about pollution? Good one. Catherine and then Leah. What's your opinion about divorce? Nice. Leah and then David. What do you think about climatic change? Okay, very nice. Now let's, David, está por ahí, si no vamos con Mario. Yes, yes. Okay, David, go ahead. What do you think about divorce? Good. Mario, are you there? Okay, if not, we go with Marvin. Okay, Marvin? Okay. What do you think about Qatar World Cup? Okay, good. Miguel, no, right? William, are you there? Good evening, are you ready? Okay, please. How do you feel about crying? Nice. And Jocelyn, you're the last one. Okay, good evening. What's your opinion about salary? Mm-hmm. Nice, very nice. Thank you. Now, let's continue with this. Eso es importante para tener como una plática un poquito más extensa y ya no tan básica, porque ya estás dando tu opinión. Y así como hemos estado, pues, practicando cierto tipo de vocabulario, es para que ustedes den opiniones referentes a un tema. Okay? Let's continue with this. Ways to express opinion. Para darle continuidad a esto, tenemos formas para expresar opiniones. Okay? Here we have. I'd say that. Yo diría que. También podemos decir de dos maneras. Okay? Podemos decir I'd say that. O I would say that. Cualquiera de las dos significa yo diría que. As I said. It is a difficult situation because, como lo veo, es una situación difícil. ¿Por qué? Entonces, en lugar de difficult, podemos decir, as I said, it's a positive situation because, como lo veo, es una situación positiva. ¿Por qué? Entonces, aquí tenemos dos maneras de decir, positive, negative, or good, or difficult, como sea, lo cambiamos. Voy a sacar, Okay, here we have. Number three, if you ask me, the problem is, si me preguntas, el problema es, okay? Y tenemos las otras que son, esta es la vieja confiable, in my opinion, easy, fácil. Por ejemplo, estamos hablando acerca de Bitcoin. In my opinion, Bitcoin has advantages and disadvantages. O pueden decir, in my opinion, Bitcoin is positive and negative because, ¿verdad? Es positivo y negativo, ¿por qué? Y aparte, después de decir esta frase, hay que expresar la idea. ¿Por qué piensa que es bueno? Okay. To my view, esta me gusta bastante. To my view es a mi forma de ver. A mi forma de ver es esta. Esta también es muy buena. In my point of view. Y esta es un tanto práctica porque se parece al español como desde mi punto de vista, ¿verdad? In my point of view. Y la que más utiliza la gente y me gustaría que no la utilizaran tanto porque casi todos la utilizan es I think that, yo creo que, yo pienso que, ¿verdad? Entonces, como les he comentado durante todo este curso, lo importante es que ustedes tengan variedad en su vocabulario. Para expresar una idea, para responder ante una pregunta. Y no suenen tan predecibles, ¿ok? I'd say that, as I see it, it's a difficult situation because if you ask me, the problem is, in my opinion, to my view, in my point of view, I think that, yeah. Necesito que me pronuncien cualquiera de esas, la que ustedes quieran. Comenzamos con Carly and then Catherine. If you ask me, the problem is. Thank you, Catherine. Helen. I
think that. Okay, Helen Lea. In my view. Nice. Lea David. Would you ask me the problem is? Thank you. David Flor. In my point of view. Good. Flor William. Teacher, es que tengo problema y la verdad no escuché bien. Si me da un poquito solo de tienes tiempo. Que leer cualquiera de esos, el que te parezca más fácil. Inside that. Nice. William Ivania. If you ask me, the problem is. Nice. Ivania Jocelyn. To my view. Okay. Jocelyn and Elizabeth. As I see it. Good. Elizabeth and Jimmy. In my point of view. Good. Jimmy and Francisco. To my view. To my view. Okay, to my view. Francisco Aneris. I would say that. Okay, Aneris Ogla. If you ask me, the problem is. Okay, Ogla, Marvin. In my opinion. Okay, that's it. Well, como pueden ver, no es nada complicado, ¿verdad? Y pues vamos a terminar esta parte de acá. Formas para expresar desacuerdo, ¿ok? I'm sorry, me pasé. Tenemos formas para expresar acuerdo, o sea, cuando una persona, when a person is talking and you think or you have the same opinion, cuando tienes la misma opinión de esa persona, puedes decir cualquiera de esas. You can say any of these phrases. For example, here we have, I agree, absolutely. Estoy de acuerdo. I agree es, me gustaría que lo anotar. I agree significa estoy de acuerdo. No es necesario decir I am agree. Solo simplemente I agree. Y tenemos absolutely. Entonces, esta E es silent. Y se dice absolutely. Absolutely. That's for sure. That's for sure. Well said. Well said. That's so true. That's so true. I agree. Absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. Por ejemplo, pueden decir, the traffic jam in El Salvador is so terrible, especially in the afternoon and at night. Estoy diciendo que el tráfico es terrible, especialmente en la tarde o en la noche. Y alguien puede decir, well said, bien dicho. That's for sure, eso es seguro. That's so true, eso es tan cierto. I agree absolutely. Estoy de acuerdo absolutamente. Okay? Cuando alguien da una opinión y usted dice, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ustedes pueden agregar eso para hacer pues, una conversación más amena. Okay? So here we have this y vamos con los siguientes. Que es lo opuesto. When you have a disagreement, cuando tienen un desacuerdo. Por ejemplo, alguien está hablando de una cuestión política y ustedes no están de acuerdo, pueden decir, I don't agree. Estoy de acuerdo. I don't think so. Esto es bien común. I don't think so. No lo creo. No pienso así. That's not how I see it. No es como lo veo. That's not how I see it. Y la otra puede ser, that's not true. Eso no es cierto. That's not true. Okay? So, I don't agree. I don't think so. That's not how I see it. That's not true. Si alguien le dice una opinión, okay? Ustedes pueden decir, si están de acuerdo, podemos utilizar esto. The agreement, que significa acuerdo. Y si no, vamos a utilizar cualquiera de estas que es disagreement. Okay? Ahora, les voy a presentar un par de opiniones, ideas, y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Son siete tipos de opiniones. Así que si no han anotado esta, les sugiero que le tomen una captura de pantalla y me elijan cualquiera de las que ustedes, o la anotan,
cualquiera de las que les guste a ustedes, que puede ser que les gusta cómo suena o les parece fácil. ¿Ok? Cuando ya tengan cualquiera de estas, vamos ahora con el aspecto de desacuerdo. Cualquiera de estas, elijan una. ¿Ok? Porque a cada uno de ustedes les voy a dar ciertas ideas, ciertos puntos de vista, y ustedes van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Ok? Vamos a comenzar. Here we have, we start with Catherine. Bien, la primera, se la voy a decir para que no tengan dudas, ¿verdad? La primera significa, los estudiantes deben usar uniforme. O sea, todos los estudiantes. Número dos, all schools should be closed. Todos los zoológicos deben ser cerrados. Tres, la tarea debería de ser eliminada. ¿Qué dice Carly? ¿Qué dice? Cuatro, all restaurants should serve only healthy food. Todos los restaurantes deben servir solo comida saludable. Número cinco, los cigarros deberían de ser eliminados. Banned significa eliminado. Seis, los animales deberían de ser eliminados de los circos. Y la siete es, la vacuna del COVID debe ser obligatoria. Okay? So we're going, you tell me if you agree or don't agree. Me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Tomando en cuenta las frases que les acabo de mostrar. Okay? So, Catherine, number one, students must wear uniform. I agree, absolutely. Okay, perfect. Let's listen to Helen and then Carol. All zoos should be closed. Helen? Los zoológicos deberían ser cerrados, ¿verdad? I agree, absolutely. Okay, Carly, number three, homework should be banned. I don't agree. Ah, okay, ¿estás de acuerdo? Okay, nice. I don't agree. Pues sí, la profe va a decir que no. Okay, Jocelyn and then Marvin. Jocelyn, all restaurants should serve only healthy food. Qué bárbaro. I agree, absolutely. Ahí sí, absolutamente. Es la que me he hecho, pero también es bueno. Nadie te cree, dudaste demasiado. Ok, nice. Marvin, number five, cigarettes should be banned everywhere. I don't think so. Ok, nice. Ok, let's listen to Aneris and then Jimmy. Aneris, animals should be banned from circus. Aneris? I agree, absolutely. Thank you. Jimmy, COVID vaccine must be mandatory. Will say. Okay. Francisco, number one, students must wear uniform. I don't agree. Okay, let's listen to William. Number two, all schools should be closed. I agree. Okay. Absolutely. Very nice. We go now with Elizabeth. Three, homework should be banned. Okay, Elizabeth. So, what do you think? What's your opinion? That's a no, no true. Okay, let's listen to David and then Flor. David, all restaurants should be served only healthy food. Okay, si no, vamos con Flor. ¿Qué piensas, Flor? Número cuatro, all restaurants should serve only healthy food. I don't agree. Okay, nice. Well, y tenemos ahí Ivania. Creo que no nos ha pasado, Ivania. Cigarettes should be banned everywhere. Yeah. I don't think so. Qué bárbara. Qué bárbara esta gente. Viciosa. Okay. So, as you can see, here we have different forms to express opinions. Y eso es súper importante. Cuando saben cómo iniciar o una frase inicial para expresar opinión. Y eso es bien importante porque eso le va a abrir puertas para hablar sobre cualquier tema.
si seguimos en el módulo 2, que no creo tan posible porque normalmente nos rotan, a los teachers nos rotan, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con este tipo de actividades que ustedes van a expresar opiniones. Si no, pues también van a tener actividades con otros teachers, ¿ok? Pero todos los teachers son bastante buenos. Son muy buenos, ¿ok? Let's continue with this. Y tenemos el I would like, ¿verdad? Entonces con el I would like, eso significa me gustaría. Esta palabra no significa nada. Simplemente hace que todos los verbos terminen en ia. Comería, nadaría, bailaría, cantaría. Todo lo que termina en ia, los verbos se vuelven de esa manera. Like es el verbo gustar. Entonces cuando dicen I would like to, me gustaría. ¿Qué te gustaría? I would like to eat pizza. Me gustaría comer pizza. La negativa es I wouldn't. I wouldn't like to eat pizza. No me gustaría comer pizza. ¿Verdad? En lugar de decir I would like, pueden decir I'd like. ¿Ok? I'd like to. Entonces necesito que en este momento me hagan una oración diciendo I would like to o I'd like to. ¿Cómo lo pueden hacer? Vamos a agregar un verbo. Comer. O sea, bailar. Cantar. Trabajar. Estudiar. Ver televisión. Cualquiera de los verbos, ustedes ya conocen bastantes verbos. Piensen en un pastime, piensen en un pasatiempo. Ver televisión, leer libro, bailar, pasear perro, cocinar. Lo que ustedes quieran, ¿ok? Pueden decir I would like to o pueden decir I like to y luego la acción, ¿ok? Comenzamos con Jocelyn and then Carly. Ok, Jocelyn, tell me yours. Okay, teacher, I would like to dance. Okay, reggaeton, perfect, nice. Carly and then Marvin. I would like to study Chinese. I would like to study Chinese. Okay, very interesting. Marvin and then Ivania. Okay, I would like to travel. Perfect. Ivania and then William. Okay, I would like to be on vacation. Yes, me too. Okay, William and Flor. I would like to play in soccer. Good one. Flor and Anelis. I would like to dance and travel. Perfect. That's a good combination. Anelis, and then we go with Marvin. I would like to travel. Yes, Marvin ya cierra travel también. Jimmy and Francisco. Okay, Jimmy. You go. I go like to drink coffee. Yes, definitely. Okay, Francisco and Helen. Go, do you like a coffee? Okay, I would like a coffee. Nice. Helen and Catherine. I would like to be off the beach. Yeah, me too. Si no hace falta. Okay, we go now with Flor. No, ya pasaste Flor. Lea. Lea and Elizabeth. I would like to eat hamburguesa. To eat hamburguesa. Hamburger. To eat hamburger. Very nice. Good one. Okay, Elizabeth. I would like to travel for the world. Okay. I would like to travel around the world. Sería. Okay, my friends. Now it's time. Ahora pues ya tenemos... Yes, hora. It's time to complete the survey. Es hora de completar la encuesta. El punto, acá un punto bien importante es el siguiente. A todos les enviaron la información, ya sea a través de correo electrónico o el WhatsApp, ¿verdad? Si alguien no tiene esa información, podría levantar la mano con el emoji, ¿verdad? La manita. Si a alguno de ustedes no les llegó esa información, porque siempre por los canales de comunicación se los envía, ¿verdad? Me parece que Francisco no lo tiene. William, ok. Teacher, yo no la tengo por el problema que se me ha dañado el antiguo teléfono. Okay. Ahí tenía la documentación. No problem. Lo que voy a hacer es que se las voy a enviar nuevamente al grupo de WhatsApp. Por lo menos les voy a enviar parte para que lo puedan copiar y pegar, sino también yo voy a estar llenando la encuesta, ¿ok? Así que en este momento les voy a enviar el
link. Bueno, antes del link, necesito que vean un video que es ilustrativo. Este video nos sirve para que podamos entender cómo vamos a hacer los pasos, ¿verdad? Necesito, please, que no comience la encuesta hasta que, ¿verdad? Hasta que yo les dé, digamos, la indicación. Así que, mientras tanto, vemos este video que dura como 2 minutos y ya. Bien, necesito que estén en silencio. Ok, nice. Vamos a poner entonces a este. Solo voy a consultar con Carly. Me avisa si tiene audio. Es corporativo. Vamos a apoyarte para poder. Yes, teacher. Ok, entonces comenzamos un momento. Es un video corto. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros,
Vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Muy bien, entonces en un momento la comenzamos a hacer, nadie comienza todavía hasta que yo lo indique. Es importante que sigan las indicaciones. Les voy a enviar en este momento el enlace para que puedan ingresar a la encuesta y yo voy a ir llenando los datos junto con ustedes, ¿verdad? Espero que nadie se me adelante. Y si alguien se atrasa, por favor, me levanta ahí la manita en el emoji o me dice, teacher, me quedé, ¿verdad? Espero que no pase como en otras circunstancias, que ya estamos por la última pregunta y alguien me dice, teacher, me quedé en la pregunta 2. No, si alguien no avanza en una pregunta, necesito que me la diga, ¿verdad? Recordarles que un support nos permiten hacer solo una vez la encuesta. Solo una vez la podemos hacer. Entonces es importante hacerla de la mejor manera y se dieron cuenta, no está difícil, está bastante práctica, pero quiero cuidado con el tema de digitación. Bien, así que en este momento lo que voy a hacer es que les voy a enviar el link de la encuesta para que ustedes puedan tener acceso. Un tema bien importante es con a la hora del llenado de el nombre de la empresa, ¿verdad? Yo voy a tomarme el tiempo para revisar a algunos de ustedes, los que no tienen esa información, ¿verdad? Que, por ejemplo, el nombre de la empresa de la Curazao, un ejemplo, es Unicomer, SADCB, no es la Curazao. Entonces, a veces estamos laborando en ciertas compañías por la cual nosotros sabemos el nombre comercial, pero no la razón social. Y en este caso sí se nos pide, de parte de INSAFORP, nos piden que nosotros especifiquemos la razón social con la cual está registrada esa empresa. ¿Ok? Entonces yo tengo todos sus datos no los puedo mostrar acá durante la clase, pero sí, si alguien tiene dudas con respecto al nombre de la empresa donde trabaja, con gusto, yo se las puedo abrir. ¿Ok? Bien, en ese momento entonces procedo para enviar el script, perdón, el link de la encuesta. Bien. En este momento todos comenzamos pues a ingresar, damos clic e ingresamos. Y les va a aparecer, si están desde la computadora, les va a aparecer pues esta imagen. Si están desde el celular, pues sí, va a cambiar un poquito el formato, ¿verdad? Pero aquí está. Si ustedes gustan, pueden desactivar la cámara. No hay ningún problema porque en este momento necesito que estén enfocados en esto, ¿verdad? Después activamos nuevamente la cámara si ustedes consideran que eso les distrae. Bien, comenzamos con la primera pregunta que es, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Serán proporcionados por el proveedor, puede copiar y pegar. En este momento lo que voy a hacer es que esa información la voy a enviar acá al WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes tengan, digamos, pues, esa información. Se la doy en estos momentos. La orden de inicio es esta que les acabo de enviar acá y también se las voy a poner acá para que lo puedan ver. La orden de inicio es 28-63-7 guión 70
49-0080, pleca 2022. Ok, nos tomamos el tiempo. Se las acabo de enviar al WhatsApp y también se las estoy mostrando acá, ¿verdad? Pueden hacerlo de las dos maneras. Si la pueden copiar y pegar, perfecto. Si no, pues la pueden digitar. Repito, 28637-7049-0080, pleca 2022. Necesito que, ¿verdad? Si tienen dudas, problemas, si alguien no ha podido acceder a la encuesta, me lo diga en este momento. Si tienen ¿puede problemas? Dictarlo, porfa. Bien, lo dicto nuevamente. Bien, comienzo. 28-63-7. Guión. Vamos con el guión. Junto, sin espacio. 70-49-0080, pleca 2022. ¿Ok? Catherine nos está apoyando también. A la orden. Nos está apoyando Catherine en el chat de Zoom. Ha mandado la información que vamos a necesitar en este momento, que es, ahí está la orden de inicio, tal cual como se las acabo de dictar. ¿Bien? ¿Alguien más tiene problemas con la pregunta 1? Que me diga en ese momento. Voy a solicitarles paciencia para todos los participantes, ¿verdad? Sé que algunos podemos tener dificultades. Si alguien tiene problemas, no se preocupe, ¿verdad? Voy a brindarle tiempo y asistencia, al igual que Catherine. Bien. ¿Nadie más tiene dificultades entonces para la pregunta 1? Procedemos a la pregunta 2. Nombre completo. Vamos a escribir su nombre completo según DUI, ¿verdad? Porque esos son los datos que ustedes han enviado a Inglés Corporativo y esos mismos datos están en INSAFOR. Pregunta número 2. Nombre completo de ustedes, ¿verdad? Su nombre completo de cada uno de ustedes. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 3. Correo electrónico. Este correo electrónico es el que ustedes han brindado a Inglés Corporativo, con el cual han podido tener acceso a la plataforma, han recibido información, ¿verdad? Su correo electrónico. Si es personal, si es el que ustedes han, el empresarial, pero es con el que están en contacto con Inglés Corporativo. Pregunta 4. Número de celular. Este es el número de celular con el cual ustedes están agregados en el grupo WhatsApp, ya que Inglés Corporativo está constantemente informándoles a través de este número. ¿Dudas, dificultades, problemas hasta este momento? Una pregunta, ¿el número de celular llevará el guión separándolo? Es no. Seguido, es completo. Seguido. Ajá. Sí, okay. Sí, sí, sin guión. Teacher. Sí, gracias. Una pregunta. Yo ahorita que estoy utilizando provisionalmente el número que le envié ayer, ¿puedo poner los dos? Debes de escribir uno con el que te inscribiste. O sea, el anterior es, ¿verdad? ¿No es eso? Sí. Ajá, entonces sería el anterior. Sí, porque esa información está en la base de datos de Inglés Corporativo. Ajá, por eso le hacía la consulta, porque yo lo que pensaba es agregar los dos por cuestiones de que yo ahorita pues espero arreglar el que tengo, el teléfono anterior, porque bueno, no sería... he borrado ningún dato. Sí, aquí estamos siguiendo los datos que dimos al inicio, ¿verdad? Entonces, okay. Le vamos a dar seguimiento. Para la otra inscripción que tengas, ya le puedes cambiar, ¿verdad? Tú te pones en contacto con ellos. Que ya voy a explicar un poquito sobre eso, ¿ok, Francisco? Muy bien.
Pregunta 5. Vamos a la pregunta 5. Tenemos dos opciones, sexo femenino, masculino. Seleccionamos. Luego vamos a la pregunta 6, departamento de residencia. Damos clic y se va a desplegar un menú. Tenemos que, pues, elegir el departamento donde ustedes residen. 7, municipio de residencia. Es importante detallarlo, ¿verdad? Ya que toda esa información ustedes ya la brindaron, pero lo que se hace es corroborar, ¿verdad? Y en este caso, inglés corporativo junto a INSAFOR corroboran que tengan la misma información. Número 8. Empresa donde trabaja. Aquí vamos a hacer una pausa. Empresa donde trabaja. Acá posiblemente nosotros tengamos ciertas dificultades con el tema de la empresa. Así que pues acá yo tengo la información, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de ustedes ya es consciente, ¿verdad? De toda esta información, ¿verdad? Abigail, Elizabeth, alcaldía municipal de Sonsonate, ¿verdad? Adela, impermeabilizantes y químicos SRCB, ¿verdad? Flor, alcaldía municipal de Antiguo Cuscatlán. Francisco, alcaldía municipal de Sonsonate. Aneris, sistemas eficientes, SADCB. Helen, servicios profesionales de ingeniería, SEA, SER Profin. Ogla Grupo Training, SADCB. En el caso de Jimmy, ya tenemos Global Outsourcing, SADCB. Ivania, servicios profesionales de ingeniería, SEA, SER Profin. Carly, Iglesia Cristiana Oasis de Gracia. Entonces, aquí es donde les comento que, por ejemplo, en el caso de Carly, ¿verdad? Creo que es que trabaja para un colegio, ¿verdad, Carly? Entonces, estos son los detalles. Sí, teacher. Ah, ese es el detalle, ¿verdad? Sí. Que estaba comentando, ¿verdad? Y en el caso de Carly, aunque ha comentado que trabaja en un colegio, pues la razón social de esa empresa es Iglesia Cristiana Oasis de Gracia. Catherine Silter, SADCB. Lea, ¿podría ayudar con el mío? Voy en orden, ya casi llego, ya casi llego. Okay, okay. En un momento, no hay problema. Lea, ¿verdad? Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador. Luis, distribuidora de alimentos básicos SADCB. Mario Alberto, Grupo Treming SADCB. Marvin, Industrias Capri SADCB. William, impermeabilizantes y químicos SADCB. Y Jocelyn, servicios profesionales de ingeniería SA, CERPROF. Al parecer, todos han tenido, conocen ese nombre, ¿verdad? Esa razón social de la empresa, pero normalmente no estamos tan familiarizados por el hecho que, ya sea en el membrete o como normalmente nosotros mencionamos a las empresas, tienen un nombre comercial. Pero aquí vamos a utilizar la razón social. Pregunta, ¿dudas? Con respecto a este punto. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos con que tenemos la empresa donde trabaja. Un consejo. Anoten este nombre que les acabo de mencionar, porque como asumo, ¿verdad? Que como me han comentado, van a seguir inscribiéndose en los cursos de inglés. Esta encuesta se va a realizar siempre el último día de clases. Así que es necesario que tengan presente ese nombre, el nombre de la razón social de la empresa para la cual trabajan, para que no tengan dudas. O sea, ese no va a cambiar. Ese nombre va a ser el mismo para la realización de las encuestas el último día de clases de cada módulo. Eso es bien importante. Número 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. En este caso, damos clic y buscamos la opción inglés corporativo Regal International. Como pueden ver, atrás de mí también aparece el logo, ¿verdad? Inglés corporativo. Entonces, en este caso, seleccionamos esta opción que está al desplegar el menú. Inglés corporativa Regal, que se escribe Regal. Regal International SADCB.
esa es, pues, el proveedor, ¿verdad? Que somos nosotros. Sí, Francisco, dime. No escuché muy bien con respecto al el nombre de la empresa o empresa donde trabaja. ¿No escuchaste el tuyo? ¿Cómo no? Pero tengo ¿sí? esa duda. ¿Cómo sería Alcaldía Municipal de Sonsonate? Dame un segundo. Francisco, Alcaldía Municipal. Sí, así es uno, su, la razón social. Uh-huh. Nada más así como parece. Sí, exacto. Okay. Sí, que eso todavía me quedaba la duda, por eso. Sí, sí. Y es bueno que preguntes. Es mejor salir de duda porque recuerda que eso, esta información la van a seguir utilizando, ¿verdad? Así okay. que. Tenemos el nombre del proveedor, ya les acabo de mencionar, inglés corporativo Regal International. ¿Okay? Esa es la que deben de elegir con ellos. Ustedes se han capacitado con nosotros. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Inconvenientes? Ok. Necesito que no se adelante, sino que vamos a ir paso a paso. Tengamos un poquito de paciencia. Ya solo nos va faltando casi una hora, ¿verdad? Ya que estamos por terminar. Y eso, ya estamos por finalizar esta encuesta. Nombre del curso. Esto es muy importante. Y así como, pues, Catherine Domínguez nos envió, ¿verdad? El curso es, ya se los envío. El curso es Inglés Principiante Módulo 1. Letras mayúsculas, ¿verdad? Como pueden ver acá, Inglés Principiante Módulo 1. Pueden verlo en el chat de Zoom. O aquí yo lo acabo de escribir, ¿verdad? Inglés Principiante Módulo 1. Una comilla, ¿verdad? Sí, con comillas. Así es como lo tenemos en el chat de Zoom y así como lo estamos poniendo, ¿verdad? Mayúsculas. Ok. Bien, Inglés Principiante Módulo 1 es la respuesta de la pregunta 10. Vamos ahora a la pregunta 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. En este caso, como pueden ver, tenemos pues tres preguntas, ¿verdad? Y tenemos cinco opciones. La primera, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Debemos de elegir cualquiera de estas opciones, ya sea excelente, bueno, aceptable, deficiente, insuficiente. La siguiente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Igual, cualquiera elija una de esas opciones. Y la otra opción es, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Muy bien. Ya que hemos seleccionado cualquiera de esas opciones, nos movemos a la pregunta 12. ¿En qué fecha inició el curso? Pueden comprobarlo acá también en el chat, ¿verdad? De Zoom. Que pues iniciamos el 13 de junio, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es darle clic acá donde dice especifique la fecha. Aquí estamos en julio. Buscamos, ¿verdad? El mes anterior. Y vamos, ¿verdad? A dar clic aquí donde dice 13 de junio, lunes 13 de junio. Una vez que hemos dado clic acá, aparece automáticamente la fecha. Puede que a algunos les aparezca un poco diferente la fecha, ¿verdad? Pero aquí es 13 del 6 del 2022. No es necesario digitar. Solo lo único que tiene que hacer es darle clic aquí. Se despliega pues, lo de las fechas. Buscamos el calendario 13 de junio. Muy bien. Ya que hicimos eso, vamos a la pregunta 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Que es este día, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es, de igual manera, damos clic y nos vamos a julio. Y aquí aparece, pues casi seleccionado, ¿verdad? 12 de julio. Damos clic y le va a aparecer 12 del 7 del 2022.
preguntas, dudas, dificultades? Muy bien. Al parecer todo marcha en orden. Ya estamos casi por terminar. Necesito que todavía esperemos hasta la última indicación, ¿verdad? Sí, Lea, en este momento te la envío. Solo deme un momento. Antes de la pregunta 14, necesito comentarles algo. ¿Puedes ver el chat, Lea? Te lo acabo de enviar. ¿Sí lo recibiste, Lea? Necesito que tomemos un... ¿Puedes escucharme, Lea? Parece que tienes dificultades. No. ¿Ahora sí? Excelente. Muy bien. Continuamos entonces. En la pregunta, ¿verdad? Que tenemos acá, que es la número 14. Dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar este curso? Comentarles en lo siguiente, que en este punto cada uno de los participantes debe de marcar satisfecho o insatisfecho. Aclararles que este punto no se refiere a cómo cada uno de ustedes se siente por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna opción de alguno de los compañeros, o mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Este punto se refiere únicamente a cómo yo he impartido la clase pedagógica, académicamente, y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Así que, pues, es necesario tener en cuenta esto, ¿verdad? Que el 14 se refiere principalmente al hecho de cómo ustedes se sienten con el desarrollo de las clases, como yo lo he hecho pedagógicamente, académicamente, y con la asistencia que han tenido de parte del equipo de inglés corporativo para ponerse en contacto con ustedes y monitoreo. Ustedes marcan satisfecho o insatisfecho. Tomando en cuenta la número 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Si a ustedes les interesaría algunos cursos que ofrece inglés corporativo, ya sea en el área, pues, de aprendizaje de otras habilidades, ya sea como cursos, ¿verdad? Electricidad, gastronomía, si hay otro que les interese. Si no, pues, no es necesario que contesten la número 15. ¿Verdad? Ahí depende si ustedes están interesados en algún otro curso. Y luego tenemos la 16. Antes de terminar, necesito que pongan atención en esto. En comentarios, pueden escribir algunos comentarios, ¿verdad? Que a ustedes les parece, ¿verdad? Del curso, de cómo hemos desarrollado estas 20 clases, la metodología, si hay algo que se podría mejorar o si hay algo que les ha gustado, ustedes pueden comentarlo, ¿verdad? Estas dos preguntas no tienen asterisco, o sea que no son netamente obligatorias. Las anteriores sí, ¿verdad? Así que depende de ustedes. Si quieren dar un comentario con respecto a cómo hemos desarrollado el curso, adelante. Última indicación. Cuando ustedes le den clic en enviar, ustedes se van a dar cuenta que les va a aparecer un detalle que dice encuesta de satisfacción de inglés. Necesito que pongan atención en esto. Cuando les aparezca esto, aquí como pueden ver, aquí en el video de YouTube, dice encuesta de satisfacción de inglés. Gracias, la respuesta ha sido enviada. En ese momento necesito que tomen captura de esa imagen. Si no pueden tomar captura, tómenle una fotografía, ¿verdad? Si están desde el computador, si pueden tomar la captura. Y luego la van a enviar al grupo de WhatsApp. La envían y abajo escriben su nombre completo. Necesito
revisar quiénes sí han enviado esa captura, porque esa es una prueba de que ustedes han realizado la encuesta. ¿Ok? Entonces, luego que le dan enviar, les aparece eso, encuesta realizada, le dan captura de pantalla, ¿verdad? Y luego, pues, me leen. Vamos a comenzar. Voy a revisar uno por uno. Sé que algunos ya la comenzaron a enviar. Excelente. Necesito que la envíen así como a Neris. Me envió, así igual que Jocelyn. Gracias. Thank you. Tenemos a Neris. Muy bien hecho. Jocelyn. Adela. Muy bien. William. Excellent. Bien, vamos a esperar a los demás. Tenemos William, Ivania, thank you. Bien, tenemos Ivania, tenemos Flor, David. También Elizabeth. Bien, hay alguien que me envió la captura. Hay dos personas que me están enviando la captura sin el nombre. Necesito que me la vuelvan a enviar con el nombre, así como sus compañeros y compañeras anteriormente. Ogla, muy bien. Si se dan cuenta, los estoy mencionando. Si no los menciono, es porque me la tienen que volver a enviar. Ya van tres personas que me la envían sin el nombre de abajo. Es necesario enviarlo. Helen, thank you. Carly también, ya completo. Jimmy, thank you, Jimmy. Ok, espero las otras dos personas para que me la envíen con su nombre completo porque es una manera de corroborar. Thank you, Catherine. Marvin, excellent. Ok. Francisco, good. Bien, solo estaría pendiente Lea, ¿verdad, Lea? Ok, Lea, ¿pudiste terminar la encuesta? ¿Verdad? Porque solo tú me harías falta. De los que se han conectado este día. Solo vamos a esperar unos momentos. Sí, Lea, ¿pudiste terminar? Ahí está, excelente. Thank you. Gracias. Thank you, my friends. Gracias. Sé que es un tanto, a veces, bueno, toma tiempo hacer esa encuesta, pero es necesario hacerlas bien, porque si no, pues hay ciertas dificultades con todos esos procesos y pues como les he comentado, aprovechando. Anteriormente, al parecer, se comunicaron con ustedes para, y también yo les di un aviso para enviar documentación y poder inscribirse en el módulo 12. Les recomiendo que siempre lo hagan y pues al inscribirse en cada módulo hay que hacer toda esa documentación, ¿verdad? Es necesaria, ¿verdad? Porque no es que se inscriben en el primer módulo y están automáticamente en los otros, sino que hay personas que solo se inscriben en un módulo y del siguiente ya no lo siguen. Entonces el objetivo es que ustedes puedan continuar, pues avanzar, ¿ok? Así que muchas gracias, thank you very much. Y continuamos con la clase. Bien, ahora que tenemos acá. Vamos con, pues, la siguiente. Ya tenemos, pues, ¿se recuerdan que ya habíamos hablado acerca de las prepositions of place, las preposiciones de lugar? Y en este caso, tenemos estas que ya habíamos hablado, que es along, a lo largo de, in front of, enfrente, behind, significa atrás de algún lugar, next to, a la par de, between, entre, across, al cruzar,
past, pasando, y under es bajo. Muy bien. Tenemos acá entonces, here I have another map, tenemos otro mapa. And you can see the bank, library, tenemos store, hospital, movie theater, restaurant. Cuando decimos drugstore significa farmacia, no es tienda de drogas, okay. Drugstore es farmacia, school, post office y así sucesivamente, okay. Entonces tenemos esto y vamos a ver si me pueden dar las indicaciones para poder llegar a esos lugares, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas, o me dan la indicación de cómo llegar o simplemente me dicen si el banco está a la par de, si la escuela está enfrente de. Okay, so I'm going to start in this case. Vamos a comenzar con Catherine. Okay, Catherine. Okay, Catherine. Bien, Catherine. En tu caso, te pregunto, where is the police station? Police station in is is in front of drugstore. Okay, in front of the drugstore. Yes, thank you. Bien, ahora tú le preguntas a alguien más de acá, ¿verdad? Y le pregunta, where is, ¿dónde está? Y podemos decir, pues, office, theater, store, hospital, church, lo que tú quieras. Ok. Okay. Carly, where is the school? Where is the school? The school is next to restaurant in front of library. Okay, nice. Okay, good. Now you, Carly, ask to another person, where is? Okay, Jimmy. Okay, Jimmy. Where is the bank? Okay, the bank is from to Avenue May Street. Okay, nice. O podemos decir the bank is on Main Street. Mm-hmm. Oh, on Main Street, yes. Okay, sobre la calle principal. Now you, Jimmy, ask to another person. Pregúntele a alguien más. Flor de María. Okay, Flor, your turn. Okay. Where is the library? Okay, where is the library? The library is on First Street in front of the school and the post office. Okay, very nice. Now you, Flor, ask to another person. Ahora tú le preguntas a alguien más. Where is Lea? Okay, Lea, where is? Where is a store? The store. Okay, the store is the here. The store is in front of movie theater. Okay, theater, in front of movie theater. Okay, very nice. Okay, Lea, select another person. Okay, Lea. No escucho nada. Okay, no. Vamos a, bien, te vamos a dar tiempo, ok, creo que... Se me corta porque se me ha ido la luz. Ok, no problem, no problem, sí. Te vamos a dar tiempo, Lea, ok. Bien, vamos a preguntarle a alguien más. Helen, your turn, tu momento ha llegado, tienes que brillar, ok. Okay. Where is the post office? The post office is between... Begin, no, sería between hospital and bakery. Bakery in J Street. On.
on J Street. Yes, perfect. Very nice explanation. Now you, Helen, you can select another person, for example, Francisco, Aneris, and Jocelyn, and William. Okay, Elizabeth. Jocelyn. Okay, Jocelyn. Ah, la amigues. A ver, Jocelyn. La amigues. Where is police station? Where is police station? Jocelyn, te estamos buscando. The police station in front of Bakery. Okay, of Bakery. Bakery is in front of Bakery. Okay, Jocelyn, now you ask to another. Tú pregúntale a alguien más. Ivania. Okay, Ivania, creo que huyó. Se fue del país esta mujer. No la veo por acá. Huyó. Lo siento. Ok. A Francisco, porque ahí está, ¿ves? Solito. Solín, solito. A Neris, Elizabeth. Francisco. Where is the hospital? Hospital y between bookstore and post office. Okay, very nice. Well, now you, Francisco, Aneris, Ogla, Elizabeth, Marvin. Elizabeth. Okay, Elizabeth. No escuché la pregunta. Where is? ¿Dónde está? Where is? Elizabeth, what is shopping? Where is the shopping? Okay. Shopping in on Black Street. On Black Street, okay. In says, front of the school. Thank you. Okay, Elizabeth. Now you to Marvin. Oh. Can you ask to Marvin, please? ¿Le puedo preguntar a Marvin? ¿Quiere contestar? Okay, Marvin. Where is the bookstore? Okay. And shopping. Okay. From the bookstore next to hospital and convenience store. Okay. On Brook Street. On Book Street. Perfect. Ahora le podrías preguntar a William. Can you ask to William, please? Okay. Where is where? School? Okay, where is the school, William? High school is located in front of shopping. Estaba practicando, teacher. Very nice. Ah, sí, te escuché. Estaba como en trance. Very nice. Yes, school is located. Escuela está localizada. Very nice. Okay. Thank you. Okay, we're going to continue. Vamos a continuar ahora con... Tenemos conversation utilizando el would, lo que acabamos de explicar. De, I would like to dance, I would like to eat, whatever, okay? Entonces, en este caso, tenemos conversation number one and conversation number two. En la primera, tenemos, dice, what do you want to do in the future? ¿Qué quieres hacer en el futuro? I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I'd like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I'd like that. Le dice, ¿qué quieres hacer en el futuro? Me gustaría ser un chef. Quiero tener mi propio restaurante. ¿Qué tipo de comida te gustaría cocinar? Me gustaría cocinar comida griega. Oh, si tú haces eso, yo quiero comer allí. Me gustaría eso. Okay. And here we have conversation number two. Who would you like to meet someday? Who would you like to meet someday? I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? What would you ask him? I'd ask him about his life. I want to know his secret to success. I'd like to know two. Here's hoping. Bien, le dice, ¿a quién te gustaría conocer algún día? Me gustaría conocer a Bill Gates. ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría acerca de su vida. Quiero saber su secreto para el éxito. Me gustaría conocer eso también.
Sí, sigue esperando. Bien. Future, I've, own, Greek, meet, success, success, open. Okay, so here we have this. Me parece que ya tenemos conversation. Thank you, Anaris. Okay, we're going to have a short practice. Vamos a tener una práctica corta. Solo denme un segundo mientras los ubico. Okay, see you in a moment. Ok, Flor, necesito que aceptes la solicitud. De igual manera, lea, si es posible.
Okay, any volunteers for conversation one or two? A ver si tenemos a alguien. Creo que vamos a elegir a Marvin. Are you there? Yes, Carla. Oh, with Carla. Carly, okay. Conversation one or two? Two. Okay, please. Okay, ready, Carla? Okay, Marvin. Okay, you're made. Okay. Yes. How would you like to meet Sunday? I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I have seen about his life. I want to know his secret to success. I like to know that. Here's happy. Very nice. Very excellent. Yes. Solo un detalle, que es success. Yo sé que cuesta esa palabra porque no estamos acostumbrados con la C y la E, success. Y aquí es who. Who. Okay. And let's listen to conversation number one. And for this one, I would like to listen to Francisco. Can you help me with conversation one, please? Who is your partner? William. Okay, let's go with William and Francisco. Conversation one. Who starts? ¿Quién comienza? What do you want to do in the future? I like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I like to cook Greek food. Pardon. Okay. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that. Okay, very nice. Very good pronunciation. Okay. Solo, déjeme ver. Aquí sería. No, lo hicieron bien. Solo aquí sería own restaurant. Very nice. Y aquí es food. Okay, perfect, my friends. Bien, vamos a la pregunta. Vamos con la speaking activity. Speaking activity tenemos acá. What was the worst job you had? ¿Cuál fue el peor trabajo que tuvieron? Todo, everyone has had any difficult job. Todos hemos tenido un trabajo un tanto difícil. Okay, so here we have some examples. It was when I worked as a cashier. Fue cuando trabajé como cajero o como cajera. Pueden agregarle el tiempo. 5 years ago, depende, ¿verdad? Si fue hace bastante tiempo, si fue el año pasado o hace 2 años, o si es el actual, creo que no es el actual, ¿verdad? Nadie va a decir eso, creo. Okay, so for this, I would like you to hear Jocelyn, please. Ah, se va a liberar Jocelyn. Sí. Okay. Okay. My worst job in the covering because my immediate boss has a string character. Oh, I understand. I understand. We have sometimes difficult bosses, tenemos jefes difíciles. Yes, I can understand that. Okay, Jocelyn, ya te liberaste, respira. Parte de ahí del catarsis, okay, Jocelyn. Okay, nice. Tranquila, que ya la vamos a preguntar a Helen. Bueno, okay, let's listen to William. What about you, William? Ready? I worked a bakery. Oh, really? A bakery? Okay. Kind of difficult. Me imagino que era un poquito difícil, right? Mucha calor, así. Yes, the heat, el calor. Yes, sometimes it's desperating, it's desesperante, right? Okay. Yes. Marvin, what about you? Okay. I was when I worked as cashier in a shoe store. Oh, really? Oh, wow. Yes, I can imagine. Sometimes difficult parts are not always the bosses, but sometimes the clients, a veces hasta los clientes se pueden ser un poco irritantes. Well,
Thank you. What about David? Can you tell us about a bad experience, David? Yes, the worst job I had is when I worked as a mechanic. Okay. Was heavy, was hard. Yes, was a, I don't know if a bad word, a pain in the ass. Okay, yes, it's very complicated. Very complicated. Y siempre está ahí incomodando. Okay, nice. Lea, what about you? Tell us about your bad experience. Se le estabilizó el internet a Lea. Okay, let's listen by now to Catherine. Your turn. My first job when I was a waitress. Oh, really? Waitress? Yes, I had a very exploitive boss. Oh, wow. Yes, that's it's kind of explosion. Even when you're a waiter or waitress, you receive some tips. A veces uno puede recibir propinas, right? Sometimes there can be good, but sometimes, like the environment, el ambiente, it is not. Is Miss Cadena, Mr. Donas? Ah, okay. A chain restaurant. Yes. Okay, I can imagine. I can imagine that, Catherine. Well, thank you. You have now experience to tell your kids. Ya les puedes contar a tus hijos con experiencia. Yes. Okay. What about Carly? Then Ivania. Okay. It was when I worked and had support teacher for a 3 years old girl, and they didn't pay me. What? So working for free? Yes, the girl's mother told me that on the weekend she will pay me, and then when she looked at me, she pretend to be distracted. Ah, se hizo la mareada, yeah. Distracted, like, I don't see Carly. Well, Carly, wow, that's all that, I don't know. Shameless, son, sin pena, ¿verdad? No tienen pena. Bueno. Yes, it's very reckless and spoiled girl. Yeah, wow. And sometimes those kind of jobs is when you give more effort, a veces cuando das más esfuerzo. Wow. Okay, sorry, Carly, sorry for you. Okay, what about Ivania and then Jimmy? Okay. Okay, teacher, my worst job was for my boss because of his way of treating other people and his mode swing. Oh. Okay. Mm-hmm. Sometimes you can feel that vibration. A veces sienten una vibra bien negativa, very negative. Okay. And maybe we can give more of our effort. A veces podemos dar más de nuestro esfuerzo, but we have that limit. Tenemos ese límite, right? Because of the bus. Okay. Thank you. Se pusieron de acuerdo. Jimmy, and then we go with Ogla. I don't have work, not bad. Oh, really? No bad job. Okay. No. Very nice, Jimmy. Ya te va a llegar, tranquilo. No, I hope not. I hope not. No, okay, no. Okay, very nice, Jimmy. Good for you. But unfortunately, sometimes we have bad experiences. Desafortunadamente, tenemos mala experiencia. But good for you. Keep on doing it. Sigue así. Okay. What about Ogla? Are you ready for your answer? Okay. Ogla is not ready. What about Helen? Ah, sí que la. Okay, Helen. Ya lo dijeron todo. Ah, it's the same. My work job is the current one. Current. Okay, the current. Well, people with a stressful and undervalued. Oh, wow. I can understand that. Sometimes when you are in a difficult environment, you are waiting to go out. A veces uno está contando, counting the minutes to go out, right?
I understand. It's difficult, difficult situations. Thank you, Helen. Bueno, copionas. Okay, Aneris. What about Aneris? Then Francisco. When I work as a hand packer in a printing house, I was paid 75 cents an hour, and sometimes I work 24 hours and I don't get paid in full. That was 15 years ago. Come on, Aneris. 75 cents per hour. Wow. And imagine, and as I said, Carly, when you give more effort, your energy is when they pay you the less. A ver, cuando das más es cuando te pagan menos. Por ese es el ambiente. That's it. Okay. And there is eso. Creo que no se me va a olvidar esa cantidad. Thank you. What about Francisco and Flor? Okay. I was here as a bodyguard for a transportation employees, but in a bus supervisor. Oh, really? A bodyguard? Yeah. Well, that's it. Imagínate vos sacrificándote. Todavía. Oh, yes. Okay, that's it, Francis. Well, that's nice. Oh, well, another bad experience. Fíjense que me dan ganas de hacer un libro de todas las experiencias malas que he escuchado. Creo que sería bien interesante leerlo. El libro de los lamentos le voy a poner. Okay, Flor, what about you, Flor? And then we go with Elizabeth. It was when I worked selling tickets for a dance with Aniceto Molina. Hmm? We almost got turned over at the box office. Okay, so there was a concert of Aniceto Molina and you were selling the tickets. Estaba vendiendo los tickets, right? Yes. Okay, and did you have problems with the money or the payment or your bus? ¿Tuviste problemas con el pago, los tickets, el dinero, jefe? Era, es que la gente quería entrar y casi le daban vuelta a la taquilla porque era tanto. Wow, yes. And it is common in the parties, a veces en las fiestas, cuando llega, when there is a disco, so they are waiting for the time when they want to get in. A veces quieren entrar a la fuerza, by force. So, así nos pasó a nosotros hasta que llegó la Fuerza Armada, porque la gente no se detenía. So crazy, people. Sí, fue terrible. La persona que estaba conmigo hasta se le bajó la presión porque fue algo feo. Yes, the impression. A veces es la impresión, todo eso. Y sí, teníamos muchísimo dinero y la policía llegó no, y dangerous. Nos sacó con todo. Because the place, la imagine, you are forces, se han forcejeado y todo. El pisto sí, y todo fue eso. Terrible. Pero sí, es una de las experiencias que no olvido. No, curada quedaste, Flo. Okay, so that's it. Imagine, you needed Francisco. Y necesitabas a Francisco con todas sus artes marciales. Flor, una pregunta. Flor, una pregunta. Va, ahí va. Ajá. Dime. ¿Eso no fue donde hacen la feria? Sí. Mira, William era Jimmy, uno. William fue. Ya, pues, yo te quería linchar, entonces. ¿Qué pasó? No. Okay, but I have a question. Tengo una pregunta. William, mira, le vamos a poner una denuncia. What was the specific problem? ¿Cuál era el problema específico? Se acabaron los boletos, estaban muy caros, la gente ya estaba crazy. Es que no sé qué le sucedió a la gente. Cuando empezaba a estaba, cantar, dice William, estábamos, okay. Okay, nice. Pero la gente quería entrar de gratis, entonces ya estaba eufórica. No, querían comprar la taquilla, pero era larga la cola, entonces todo el mundo se quería meter. Desperated, ya se desesperaron por entrar y todo. Okay. Eso fue. Uh-huh. Por eso dice William, ya estaba loca la gente, quizás él estaba ahí. Él estaba ahí, me imagino, ahí movilizando gente. No, yo he visto eso en los conciertos de rock. Some people, ya he visto eso. He visto, no he participado, he visto.
So yeah, that usually happens. A veces pasa, okay. Well, yo creo que es de los problemáticos también. Si es... No, no, tranquilo, tranquilo, calmando a la gente, okay. So that's it. Este William, el mala influencia. Okay, no, well. Ya le vamos a abrir una investigación. No, no, relax. Nada van a encontrar, nada van a encontrar. No. Okay. My friends, let's listen to Adela. Are you there? No sé si Adela está lista para dar una su opinión. Y si no, pues terminamos con mi investigación. ¿Va, Francisco? No, terminamos con Elizabeth. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. I don't have any horse bad, job. Bad job, horse job. Really? Qué suertuda. Lucky you. Yeah. Oh, similar to Jimmy. Creo que trabaja con Jimmy. Yes, because imagine if you didn't have bad experience, that's really good. It's nice, okay? Les ha ido bastante bien y me alegra mucho, okay? So very nice, my friends. Now we're going to have another speaking activity. Vamos a tener una actividad en la cual vamos a hacer lo siguiente. We have this chart. Tenemos este cuadro que también aparece en el manual. Y en este cuadro tenemos con there is. Vamos a escribir dos objetos con there is. There is. Luego tenemos acá there are. There are. Vamos a escribir por lo menos dos cosas con singular. There is. There is. En su lugar de trabajo. ¿Ok? Y luego tenemos acá dos cosas, ¿verdad? Plurales. There are chairs. There are computers. ¿Ok? Puede ser cualquiera. There are books. There are workers, employees, lo que ustedes quieran. Cuando hayan terminado esta parte, nos vamos a ir a my partner's workplace. Nos vamos a ir al lugar de trabajo de su compañero. Con el que sean, le van a preguntar y ustedes les dicen, there is. Bueno, por ejemplo, si se va William con Flor, que se van allá, te voy a cambiar de grupo. Fue William. Ok, se va con Flor. Entonces les dice, in my workplace, there is, en mi trabajo hay taquilla y todo eso. Ok. So, or you can say also plural. Podemos utilizar los plurales acá. There are. Solo serían dos singular, dos plural. Ahora, cuando se vayan con su compañero, se la dicen y su compañero las anota. Cuando regresemos, vamos con el report. ¿Ok? Vamos a hacer el reporte de las cosas que tienen, ¿verdad? En digamos, en su lugar de trabajo o en el lugar de su compañero. Solo falta 20 minutos. Ya estamos por terminar. My dear friends, mis queridos amigos, así que ya el último esfuerzo, ya casi vamos de salida, okay? Así que vamos a hacer pues esta actividad. Hay dudas, we have doubts. I guess no, right? No, no. Así que vamos en este momento a comenzar. We want to start this activity.
Imagínate, yo pago 45 y algo. Sí, pero no, no. No, que son los míos. Ya me volví a conocer. Ok, voy a explicar cómo vamos a desarrollar esta actividad, que es de las últimas. Vamos a decir de esta manera. Por ejemplo, voy a hablar sobre Carly. Sería in Carly's workplace, there is and there are. Solo me van a decir un objeto con there is y otros objetos con there are. Van a decir simplemente lo mismo. In Carly's workplace. Y si les toca hablar sobre Francisco, decimos in Francisco's workplace. Si nos toca hablar sobre Catherine, decimos in Catherine's workplace. O sea, vamos a agregar la apóstrofe y la S. Esto quiere decir que es un sustantivo posesivo. Se recuerdan como Yanira Salón, Victoria's Secret, ¿verdad? Como Mouse, entonces como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, vamos a hablar de nuestro compañero o nuestra compañera. In Carly's workplace, there is a computer, por ejemplo. And there are books. Y hay libros, ¿ok? Entonces, ese es el ejemplo. Bien, comenzamos en este caso. We're going to start with... Ok, Carly, coméntame sobre quién fue. Okay, in Marvin's workplace, there is a computer and there are many furniture. Furniture, okay. Entonces, and there are many, sin el A, ¿verdad? There are many. Okay, perfect. Marvin, what about you? And then Catherine. Okay, I Jimmy workplace, there is cafeteria, there are smart TV. Okay, smart TVs, very nice, good one. Catherine? In Anneli's workplace, there is a scissors and there are computers. Okay, Anneli's and then Francisco. In Catherine's workplace, there is a table and there are folders. Perfect. Francisco. Okay, okay. In William's workplace, there is truck. There are employees. And there are. Okay, very nice. We go now with William and then we go with Jimmy. Okay, William? Teacher. Okay. Okay. In Francisco workplace. Francisco's. There is Francisco's. Mm-hmm. Yes. Francisco. Mm-hmm. Sí, okay. Lo que pasa es que aquí in tiene Francisco's, la apóstrofe y la S. Ajá. Mm-hmm. Okay, okay, okay. In Francisco's workplace, there is a calculator. Ajá. And TR. Printers. Printers. Okay. And there are printers. Perfect. Printers. What about Jimmy? Your turn. Okay. In Carly's workplace, there is a bookstore and there are many students. Okay. And there are many students. Okay. Very nice. Now let's listen to Elizabeth. Are you ready?
Ready, teacher. Okay. In floors. Yes. Workplace. There is telephone. Telephone. And there are computers. Perfect. Floor, you go, and then Ivania. In Davis workplace, there is printer and there are desks. Desks. Good. Ivania, you go. Teacher, se me apagó mi teléfono. Ajá. Pero me puedo decir el otro. Ahí está. Invéntamelas, pues, como me han inventado otras respuestas. Dele. Ok. In Jocelyn workplace, there are wine bees. Okay. There are a lot of computers. Okay. Very nice. Thank you, Annie. Ahora que te sale del cora. Good. Jocelyn, and then we go with David. Okay, Jocelyn. Okay. In Helen's workplace, cafeteria. There is cafeteria. A cafeteria. There is a cafeteria and there are computers. Okay, very nice. David, are you okay? Bueno, si David está listo, vamos con Helen. Yes, sure. Okay, David, you go. Okay. In floor workplace, there is a telephone and there are some computers. Perfect. That's good. And Helen, you go. Okay. In Jocelyn's workplace, there is paper crushers. Okay. And there are desks. Desks. Good. Esa palabra cuesta porque termina con K. Desks. Okay. Very nice. Good. Bien, el último micro tema que vamos a ver es este, que lo vamos a ver que en unos 4 minutos. Hay algo que se llama subject pronouns, que ustedes ya lo conocen. Los subject pronouns son las palabras que van al inicio de las oraciones. I, you, he, she, it, we, they. ¿Verdad? I, ya sabemos qué significa yo. You significa tú. He significa él, she, ella, it, eso, we. Nosotros, they, ellos. Y luego tenemos los object pronouns. Los object pronouns son esas palabras en las cuales recae la acción. No es lo mismo decir yo trabajo en la noche que envíame el reporte, ¿verdad? No es lo mismo decir tú eres un buen empleado que ya te vi a ti. ¿Verdad? Por ejemplo, él es mi jefe que ya se lo mandé a él o ya se lo mandé. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a poner otros ejemplos para que nos podamos poner en contexto cuáles son los object pronouns, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, la ventaja es que se parece, por lo menos you se parece, it se parece. En este caso, him cambia y también her cambia. No es lo mismo decir his. Porque his significa su, de él. ¿Verdad? Y en el caso de her, también significa su, de ella. Pero en este caso tenemos him y her, ¿verdad? Que recae la acción. Luego tenemos it, que es el mismo, ¿verdad? Prácticamente esa es una ventaja, que es el mismo acá. We, aquí tenemos us. Por ejemplo, cuando les digo a ustedes, tell us. Cuéntanos. ¿A quiénes? A nosotros. Cuéntanos. ¿Ok? A veces les digo cuando me van a dar su opinión. Ok, Ivania, tell us your opinion. Cuéntanos tu opinión. ¿Verdad? Y them significa a ellos. Bien, vamos a poner un ejemplo corto. Si seguimos el otro módulo, voy a continuar con este tema. ¿Ok? Si no, pues, bueno, se van a hacer libres como el viento. Aquí tenemos este ejemplo. Can you help me? ¿Bien? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? I know you. Te conozco a ti. She isn't in love with him. Ella no está enamorada de él.
Entonces aquí no se escribe he, sino que se escribe him, ¿verdad? Y luego, he phones her every day. Él la llama todos los días, pero no la llama de animal, sino que él la llama de llamarle a ella. I don't like it. No me gusta eso. I don't like it. Wait for us. Espéranos. Fíjate bien. No dice wait for you. Wait for us. Y la otra, call them this evening. Llámales. ¿A quiénes? A ellos. Llámales esta noche. ¿Ok? Well, my friends, esto sería pues casi todo. Lo único que siempre hago, como les digo, es que tomo una captura de imagen, ¿verdad? Eso ayuda bastante. Así que como les dije desde antes, para que no me digan que no andan arregladas, ¿verdad? I need you to turn the camera on. Necesito que enciendan la cámara, ¿verdad? Solo van a ser como unos 15 segundos, ¿verdad? Así que me dicen que con esta captura ustedes solo se la enseñan a Flor y ya les va a vender otras entradas, ¿verdad? Para otros conciertos les va a hacer descuentos y así sucesivamente. A Ivania también, a Carly, les va a dar clases gratis, dice. So, that's it. Así que a ver, Jimmy, William, ¿verdad? Lea, David, si me activan la cámara un momento, porque ya solo nos quedan como unos 4 minutos, ya estamos ya para terminar. Se realmente supone que ahí ya está encendida, mire. Bueno, no sé. Sí, yo creo que ¿y la otra? ¿Por qué pasó? Wow. Bien. Ok, así que pues a la cuenta de tres voy a tomar lo que es esta captura y se las envío, ¿verdad? Excelente. Bien, Lea, ya tenemos por acá. A Nelly, que siempre le huye a las cámaras, ¿verdad? Así que, bien. Elizabeth, déjame. Le voy a contar para que no salgan con los ojos cerrados ni nada de eso, ¿ok? Así que vamos, sonríen, no me pongan de serios. Solo nos quedan 3 minutos de clase. Imagínense, 3 minutos ya van a ser libres. Vamos a hacer la cuenta de tres. Vamos. 1, 2, 3. Ok, voy a tomar una más. Let me see. Vamos con otra. Ok, déjame ver esto. Ok, a la cuenta de tres vamos con otra también. 1, 2, 3. Y voy a tomar la última, nada más. Ok, déjenme ver. Vamos acá. 1, 2, 3. Ok, ahí se les envió. No sé si hay algún comentario, alguna consulta con respecto al módulo, al curso, ¿verdad? Pues agradecerles. Finalizaron bastante bien. Déjenme decirles que la mayoría tiene una nota excelente. Varios, muchos llevan un promedio de 100 puntos, ¿verdad? Hay otros que tienen pues ya un 90 y tanto y todo, pero es una muy buena nota, ¿verdad? Y siempre hay detallitos, pero van bien. Sí, Lea, dime. ¿Las notas las van a compartir en el correo? Sí, me parece que se les envían, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Así que la ventaja es que han estado pendientes, han tenido buena asistencia, ¿verdad? Recuerden siempre eso, la plataforma, recuerden siempre las tareas, las evaluaciones, estar pendientes siempre en clases. Es un gran sacrificio que ustedes hacen. Realmente los admiro, pero todo tiene su recompensa, ¿verdad? Recuerden que son 6 niveles de básico. Normalmente van a tener 2 semanas y media para comenzar el otro. Ahí les van a indicar, right? Les van a indicar la fecha. Dime, Marvin. Ok, Tichi, solo para aprovechar el espacio, de hecho, de que vamos a descansar 2 semanas y media, como usted lo menciona, algún refuerzo más importante, como que usted nos recomendaría, repase sobre esto, algo como en resumido de todo el mes. Sí, quizás en el manual aparecen quizás los temas, ¿verdad? Sí, práctico, pero si se dieron cuenta, yo se los di un poquito más extendido con más vocabulario, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos que tienen un nivel un poquito más alto del inglés porque han tenido otros cursos, han tenido otro tipo de experiencia, pero déjenme decirles que todos han mejorado en esas 4 semanas, ¿verdad? No puedo decir que alguien no ha mejorado. Lo que sí sugiero es que tomen los apuntes, tomen las notas. Si ustedes van a hablar con, si van a estar con otro teacher, no tengan miedo.
practiquen, así como lo hicieron al final conmigo, porque al final ya nadie le dio pena, ¿verdad? Perdieron la pena, ya tienen más seguridad, y dijeron, ah, yo pienso esto, teacher, tal cosa. Entonces, eso háganlo, ¿verdad? Cuando les dé el espacio al teacher, adelante, tomen en cuenta el vocabulario que les daba siempre al inicio de clase. Ese vocabulario, no se lo pierdan, practíquenlo, y les va a ayudar bastante, ¿verdad? Así que eso, los apuntes, y recuerden siempre los coros de las canciones de inglés. Lean por lo menos un minuto o dos minutos al día, grábense, ¿verdad? Porque se trata de articular, de abrir la boca, pronunciar, porque solo están mentalmente, no se avanza mucho, ¿verdad? Así que pues eso sería todo, ¿verdad? My dear friends, mis queridos amigos, así que ánimo, sigan adelante, ¿verdad? Si los vemos en el otro módulo, perfecto, y si no, pues algún día lo voy a ver, enseñan la captura, ¿verdad? Y ahí les van a dar descuentos en todos los trabajos donde ustedes están. Así que pues ánimo, ¿verdad? Los felicito, ¿verdad? Así que adelante, my friends, a descansar. Aprovechen estos días que van a estar relax, ¿ok? Así que esto sería todo, ¿okay? Me despido, fue un gusto. Okay, teacher. Thank you. Gracias, nos vemos. Good evening. Gracias, teacher. Gracias. Excelente, un gusto. Descansen. Bye, bye. Descansen. Good evening. Bye. Bye. Good night. Night, night. No, thank you. Okay, the person who was supposed to be here in the 10-minute session, unfortunately was not able to be here. So what is going to happen in this moment is that I'm going to give a brief review about the topics that we studied tonight. The topic is there is, there are, and adjectives to describe workplaces. In this case, something important is how to use these phrases. There is definitely a grammar structure which we use to specify the singular objects that we can identify, in this case, the workplace. And there are, it's a grammar structure that it is used to express the articles or the objects that we can find in different places. In this case, is in the company. We also studied this vocabulary about these prepositions of place. The prepositions of place that we studied are along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. And also we studied a different map in comparison to the ones that we studied the last classes. For example, in this one, we can find bank, police station, store. Of course, there is Main Street, First Street, and Central Avenue. As the same as Second Street. We have library, post office, drugstore, movie theater, school, restaurant, hospital, train station, and church.